Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que todos se encuentren súper bien. Y si son nuevos por aquí y no me conocen, hola, mi nombre es Wendy y me encanta publicarles videos sobre el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, muchos DIYs y también bastantes videos relacionados con remedios caseros. Otra cosa que me gusta bastante es enseñarles a preparar sus propios champús, cremas, acondicionadores, exfoliantes, jabones y todo ese tipo de cositas súper interesantes. Así que bueno, si a ustedes les encanta este tipo de videos o este tipo de cosas, así como yo, no duden en suscribirse al canal, es completamente gratis. También recuerden activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales para que estemos un poquito más conectados. Así que bueno, mi gente, ¿qué les parece si vamos a comenzar con el videito del día de hoy? Estoy súper emocionada porque estos son uno de los videos que a mí más me encanta hacerles. Me relaja y me distrae bastante. Así que bueno, hoy les voy a estar compartiendo mi rutina de limpieza profunda. En esta rutina de limpieza profunda incluyo todo, desde depilación, baños al vapor, extracción de puntos negros, mascarillas, hidratación y todo. Así que bueno, pónganse cómodas porque este video quizás va a estar un poquito largo. Así que bueno, mi gente, yo estoy grabando aquí mi estudio porque mi baño es súper pequeñito, así que no tengo mucho espacio como para mostrarles todo, entonces lo voy a estar haciendo aquí. Ya tengo todo listo, la verdad que con solo ver esto me relaja, chicas. Y bueno, mi gente, si a ustedes no les gusta realizarse una limpieza profunda a ustedes mismos en casita, no pasa nada, pueden ir a un especialista, pero esto es súper importante, chicas, porque esto los va a ayudar a que se regenere la piel, a tener una piel más bonita, más suave. Y es súper importante realizarnos una limpieza profunda porque es algo más de lo que hacemos a diario, es una limpieza más intensa donde eliminamos todas las suciedades de nuestra piel. Así que es súper importante. Si a ustedes no les gusta hacer esto en casita, perfectamente pueden ir a un especialista, pero sí les recomiendo que lo hagan por lo menos una vez cada 3 meses, depende de su piel. Si utilizan bastante maquillaje, pues es recomendable más seguido. Obviamente yo no soy especialista, pero esto lo vengo haciendo ya por muchos años. A mí me gusta hacerlo todo por mi cuenta, así que bueno, me compro mis cositas y me lo hago yo. Así que bueno, mi gente, vamos a comenzar. A mí me gusta comenzar recogiendo mi cabello porque no me gusta, pues obviamente, estar lidiando con el cabello en la cara ni nada de eso. Me voy a quitar esto, me voy a poner esto. Así que bueno, espero que estén súper cómodas porque este video quizás va a ser un poco largo. Sí. Y bueno, chicas, ya que estamos en mi estudio, toca improvisar, así que ya tengo mi agua lista. Entonces, bueno, a mí me gusta humedecer mi rostro antes de aplicarme el jabón. Por aquí tengo mi espejo, chicas, para irme viendo. Miren, todavía quedó bastante maquillaje, así que ahora voy a lavar mi rostro. Para limpiarse de su rostro pueden utilizar un halo, que es lo que yo hago siempre. Y bueno, chicas, yo ya después de lavarme el rostro voy a pasar a aplicarme este otro. Es como un jabón, pero contiene un poquito, una textura un poquito granulosa. Y entonces como que siento yo, de esta forma siento mi piel un poquito más limpia. Es como doble limpieza, pues. Bueno, y bueno, chicas, ya mi piel está completamente limpia. Bueno, mi gente, ahora ya con mi piel completamente limpia, vamos a pasar al siguiente paso. Y antes de continuar y hacer cualquier cosa, lo primero que yo hago es encender mi máquina del vapor. Miren, es esta de la marca Elvision. Y la compré en Amazon, así que la voy a encender. Ya le agregué el agua, agua purificada.
tiene que ser para que no se les vaya a dañar su máquina de vapor. Así que yo aquí tengo más porque la voy a estar utilizando durante toda mi rutina. Lo que voy a hacer, chicas, es que voy a pasar a depilar mi piel antes de continuar con el resto de las cosas. Entonces, bueno, estoy utilizando estas navajitas que son de la marca de Ardell. Antes de comenzar a depilar mi rostro, me gusta que mi piel esté un poquito húmeda ya con el vapor y todo eso. Y si no, me aplico una cremita, un aceitito o algo. Pero normalmente cuando hago esto, solo dejo que mi piel se humedezca bastante con el vapor. Nunca se vayan a depilar su piel seca, chicas. Nunca, nunca, nunca. Ok, ahora voy a esperar unos 5 minutitos aquí, chicas, en el vapor y voy a continuar con el siguiente paso. Bueno, chicas, ahora que ya me depilé las cejas y el rostro, voy a pasar al siguiente paso, que sería la extracción de puntos negros. Ok, esta que es la espátula, yo les hice un video solamente de la espátula y me gusta bastante también. Entonces, bueno, yo utilizo la espátula, o si no, o también, mejor dicho, estos herramientas que son aquí para los puntos negros, para las espinillas, barros y todo eso. Entonces, bueno, obviamente lo vamos a utilizar con mucho cuidado, con mucha precaución de no lastimarlos. Entonces, bueno, ahorita que está nuestra piel húmeda, chicas, siempre teniéndola bajo el vapor. Quisiera que pudieran ver esto, pero estoy sola grabando y como que no puedo acomodar la cámara, no sé, pero wow. Bueno, chicas, ahora voy a pasar al siguiente paso, que sería la aplicación de una mascarilla. En esta ocasión yo voy a estar utilizando esta mezcla de polvos que hice. Por aquí les voy a poner el nombre de todos los polvos. Y déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les hiciera un video de qué tipo de polvos utilizo en la piel. Utilizo bastantes polvos, chicas, para realizar mis mascarillas. Así que bueno, la voy a preparar así rapidito. Voy a agregar 2 cucharaditas pequeñas. Pues no mucho, ¿verdad? No requiere de mucho. Y para prepararlo me gusta siempre ponerle ya sea jugo de limón, vinagre de sidra de manzana, o si no lo preparo con tóner o con agua de rosas. El tónico ahorita lo tengo a la mano, entonces le voy a agregar este. Esta mascarilla es casi la misma mascarilla que preparé o que estoy utilizando para aclarar la entrepierna. Simplemente que ahorita no lleva leche. Cuando hago esto, chicas, normalmente esta rutina la hago en la noche antes de irme a la cama. Así que me voy temprano, me alisto los niños temprano y luego me meto en mi baño. Esta mascarilla, chicas, los va a ayudar a aclarar la piel, a quitar las manchas, a limpiar los poros, a aclarar el área de las ojeras en caso de que tengan ojeras oscuras. Es sumamente buena, también te deja la piel súper suavecita, súper tersa. Oh, me encanta, y te queda con una apariencia como glass skin o como
Piel de porcelana, piel de porcelana, ¿verdad? Sí, me encanta, chicas, es sumamente buena. Yo llevo utilizando polpitos como un año y medio y me encantan. Bueno, ahora voy a dejar la mascarilla unos 10 minutos en mi rostro y luego continuamos con el siguiente paso. Bueno, muchachas, miren, ya la mascarilla se está secando, ya lo voy a remover como unos 30 segundos, un minuto. Antes de eso, siempre me gusta aplicarme un exfoliante de labios. Este es de la marca Botanical, algo así. Y miren, me gusta mucho porque me hidrata los labios bastante y yo sufro de labios resecos, especialmente ahorita con estos fríos. Ok, bueno chicas, con la lufa limpia me voy a retirar la mascarilla en movimientos circulares de esta forma. Ok, muchachas, ahora el siguiente paso sería aplicar un tónico. Yo utilizo esta que contiene sábila, pétalos de rosa y es libre de alcohol. Es de la marca Tires, creo que se pronuncia así. Lo llevo utilizando como 2 años. Mi esposo me lo compró por primera vez y me encantó. Voy a utilizar un algodón de estos, aunque no me gusta mucho, pero lo voy a utilizar. Y ahorita, chicas, como ya me apliqué mi mascarilla para limpiar la piel, para limpiar los poros, aclarar y todo eso, voy a pasar a aplicarme ahora sí una mascarilla que sea hidratante. Pueden aplicar una mascarilla casera o si no, una mascarilla que sea comercial, como la que yo voy a estar utilizando. Y la mascarilla que voy a estar utilizando es esta, chicas, que es de Dermal, que son como estas que se ponen en el rostro, que traen la telita y eso. Me gusta porque hidratan bastante la piel. Y también me voy a estar poniendo estos que son como para las ojeras. Entonces, bueno, hidrata bastante y me gusta mucho. Y ya esto, chicas, es para hidratar bastante bien la piel. Estoy viendo por los lados porque aquí tengo mi espejito. Esta mascarilla, chicas, les recomiendo que la pongan como en la refri por unos 5 o 10 minutos antes de utilizarla. Yo cuando ando rápida nomás la pongo en los hielitos del freezer por 5 a 3 minutitos y ya está lista para aplicarla. Otro paso súper importante, chicas, y que a mí me gusta bastante cuando me aplico estas mascarillas es utilizar estos rolls. Me encanta porque ayuda a que los tratamientos penetren mejor o que la mascarilla en este caso penetre mejor. Entonces yo voy de esta forma así. Ahora voy a esperar por 15 minutitos. Bueno, chicas, ya pasó el tiempo de la mascarilla, así que me la voy a retirar. Mi piel se siente sumamente suavecita, chicas. Ahora, chicas, voy a pasar a aplicarme mi serum. Estoy utilizando este de L'Oréal, que es ácido hialurónico. Ahorita es ya casi de noche, entonces me voy a aplicar como mis productitos para la noche. Pero en el día pues cambio un poquito, chicas, porque me pongo mi cremita de día, mi protector solar y todo eso. Que tengo el protector solar aquí para mostrarles y recomendarles este protector que me encanta, es el único que no me saca granos. Y este es de Murad también, me gusta mucho, se lo recomiendo. Bueno, ahora que ya me apliqué mi serum, me voy a aplicar mi cremita de ojos, que es de retinol. Ustedes saben que el retinol es sumamente bueno, especialmente para las personas que ya estamos pues en los 30, ¿verdad? Ya entré a los 30, chicas. Así que bueno, toca cuidarse un poquito más. Con mucho cuidado, sin no hacer mucha presión.
Bueno, ya que me apliqué mi cremita, chicas, vengo utilizando esta crema como hace 3 meses, chicas, y estoy tratando de ser constante, y es de la marca Clean. Contiene retinol también, entonces voy a coger un poquito y me lo voy a aplicar. Cuando no me aplico una mascarilla hidratante, así de telita como la que me apliqué anteriormente, cuando me pongo mi serum me paso mi roll, pero como ya lo utilicé antes, entonces no era necesario. Y bueno, chicas, eso es todo lo que yo hago en una rutina de limpieza profunda. Ahorita no sé si se puede ver en la cámara, pero sí me siento un poquito irritada el rostro, especialmente esta parte de aquí, porque a mí se me acumulan muchos puntos negros y mucha asquerosidad, suciedad en esta parte de la nariz. Entonces como que le hago fuerte con la espátula y con las herramientas para sacar los puntos negros. Así que sí, chicas, ahora pues si fuera de día me aplicara mi protector solar. Pero como es de noche, así que bueno, me voy a descansar, muchachas. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal también y seguirme en mis redes sociales. Por cierto, recuerden, en la descripción del video les estaré dejando el link directo a todos los productos que estoy utilizando. Los quiero. Adiós.